Hello everybody, hunters. I am Hunter. Barracuda Hunter. Y otros bichos también Hunter. Muy buenas campeones. Hoy os traigo un nuevo vídeo de Brico Pesca. Y aquí os quiero presentar en este vídeo mi maquinica, la secadora de epoxi. ¿Vale? Una herramienta que no te puede faltar si te dedicas a hacer tus propios señuelos, o también si por ejemplo tienes unos señuelos que te ha costado un riñón y quieres protegerlo para darle una capa de epoxi, pues con esta maquinica puedes dejar una capa muy bien acabada, ¿vale? La idea pues se creó según mi conversación con mi amigacho tocayo David. Saludazo David. Pues hablando, dice que él protege sus señuelos con una capa de laca para coches, que es bastante dura, resistente a golpes. Ya sabemos que los señuelos que nos venden, sean de marca o de AliExpress, que son las mismas, el modo de fabricación es el mismo, no hay ninguna diferencia, según mí. Es la misma laca, la misma pintura. Como yo ya me he metido en tema de aerografía, sé qué utilizan, qué pinturas utilizan, etcétera, etcétera. Así que nadie me puede decir ahora que es que señuelos, por ejemplo, de tubo están pintando con pinturas de oro, por eso valen 32 pavos el señuelo. Pues no es verdad. Hay pinturas solamente que son de Vallejo, de Createx, y más o menos solo pintan con esas pinturas. O algunas pinturas chinas, ¿vale? Por eso, cada señuelo se raja igual. Si sea de Taiwa, sea de tubo, sea de Shimano, cualquier señuelo se raja. ¿Por qué? Porque no tiene capa de epoxi, sino tiene una capa de laca, una o dos capas, ¿vale? Entonces, para proteger nuestro señuelo, pues necesitamos una herramienta como esta, y en este vídeo os quiero enseñar cómo hacer una secadora simple, sin mucho material, que tenéis que gastar mucho dinero. Son cosas muy baratas, se puede comprar cualquier ferretería, cualquier tienda de chinos. Lo único que tienes que pedir son dos motores aquí que tiene esa máquina, dos motores. El link de compra está bajo el vídeo. Cualquier problema, bueno, pues de eso ya hablamos en el final del vídeo, ¿vale? Y veis que está funcionando, no hace ruido, es muy silencioso. Y bueno, aquí tenemos dos ejemplos de señuelos, que uno que voy a pintar y otro que ya lo tengo pintado. Es un señuelo customizado a base de señuelos de Hand House, ¿vale? Bueno, sin más preámbulo, vamos a ver cómo yo he hecho el vídeo, cómo he hecho yo la maquinica esa. Y podéis hacer la misma en tu casa por poco dinero, ¿vale? Pues vamos a ver el vidiaco. Bueno, campeones, pues aquí tenemos la secadora. Algunos le llaman la noria. Está montada más o menos solamente para una fila, ¿vale? Aquí podéis ver más o menos cómo está. Entonces vamos a hacer otra parte, la otra línea de señuelos, ¿vale? Primero, lo que vamos a necesitar de herramientas. Vamos a hablar primero de las herramientas. Herramientas. Lo más importante, el motor. Dos motores.
son motores de 2,5 o 3 vueltas por minuto, ¿vale? Metro, mechero, rotulador, un calibre, por saber cuánto mide el perno del motor y aquí lo que sale, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la regla, destornillador estrella, cuatro resortes, muelles, un resorte así largo, el gancho que se va a enganchar aquí, que se va a enroscar aquí al perno del motor, ¿vale? Aquí tenéis una conexión muy buena, rapidica. Casi todo el material comprado en los chinos, algunas cosas en ferretería, tornillos, la broca de 2,5, interruptor, dos interruptores necesitamos, grapas de papel, conectores, estos son muy buenos conectores. Vale. Conectores, emeriones, lo más grandes posibles, aquí tenemos los ganchitos de ojal, vale, los tres tipos de alicates, destornillador o taladro destornillador, y aquí tenemos la pistola de cola caliente. Si no tenemos pistola de cola caliente, pues mechero y calentar la barra de silicona, ¿vale? Bueno, pues vamos a instalar cosas que faltan. Una cosita. Hoy vamos a hablar primero también de los materiales de madera. En este caso he usado una estantería que tiene de mi hija, que la han tirado. Y digo, pues mira, pues me voy a aprovechar y me hago de eso. Así que necesitamos, por ejemplo, es un ejemplo, ¿vale? Ese tiene un tablón de 85 de largo por 18 de ancho, ¿vale? Podéis utilizar de 20, 90, un metro, depende como quieras. Yo, por ejemplo, esta la puedo sacarla, destornillar y ponerla más para atrás, instalarla aquí para si tengo más señuelos, ¿vale? Es una construcción muy simple, lo más simple posible, sin meterme mucho, sin dedicar mucho tiempo del trabajo. Y una cosa, necesitamos por lo menos 5 ángulos de escuadras, 5 escuadras de metal, 4 aquí y una escuadra aquí detrás para instalarla, ¿vale? Así lo veis, ¿no? Vale. Y necesitamos también dos tablas como estas. Son tablas que son de tamaño 18 de ancho y de alto 12. Así los tenía y así que me aproveché de ese material. Podéis utilizar otro más alto, como queráis, ¿vale? Bueno, para ese tipo de señuelos que no son grandes, no son señuelacos muy anchos, pues aquí perfectamente. Es una cosa muy, muy sencilla, y muy pequeña y no ocupa mucho espacio, ¿de acuerdo? Vale. Os voy a enseñar cómo. A ver si se va bien. Lo primero que tenemos que hacer es instalar el motor, ¿vale?
Para instalar el motor, pues tenemos que dividir la tabla que tenemos aquí. Esa, por ejemplo, tiene 18 y medio casi, pues la dividimos a media y después la media la dividimos también. Entonces, la dividimos a cuarto, a cuatro partes, ¿vale? Si esa es la mitad, entonces la mitad de la mitad, pues me sale a 5 centímetros, más o menos, ¿vale? Ahí es donde vamos a hacer el agujero, donde vamos a hacer el agujero de para meter el motor. ¿Y qué agujero vamos a hacer? Pues tenemos que medir el perno, son 7 milímetros, entonces utilizaremos una broca de 8. No olvido decir que falta una broca de 8 y otra broca de 12, ¿vale? Primero hacemos el agujero con la broca de 8 y después con una broca, pero la mitad, lo que necesitamos aquí, en este caso yo necesitaba 4 milímetros, pero más o menos a ojo. Altura, así que tenemos aquí 5 centímetros, a ver, más o menos, bueno, aquí tenemos 9 y medio por la mitad, ¿vale? Y de alto tengo 8, ¿vale? 8, quiero subirlo un poco más arriba por si acaso, así que a 8 centímetros. Esta medida tenemos que hacer todos los agujeros a esa altura, ¿vale? Para que tenga una eje recta, que no sea un agujero más abajo o otro más arriba, ¿vale? Pues como ya tenemos el agujero hecho, cogemos el motor, lo colocamos aquí, siempre cuando antes de atornillar cualquier tornillo, pues cambiamos ¿vale? Y marcamos aquí un agujero aquí y otro aquí, ¿vale? Ya lo tengo ya hecho, pero no me hace falta. Igual que colocando las escuadras, las 5 escuadras igual. Marcamos primero con el destornillador, con el taladro, y después atornillamos la pieza que necesitamos. Bueno, tenemos aquí el motor. Voy a ponerlo aquí, este cabroncete se quiere salir. Un tornillito aquí. Ahora, ya lo tenemos. Bueno, primero instalamos el motor y después vamos por los cables. Aquí con la pistola pegamos el cable y los dos conectores. Estos conectores, ¿qué función tienen? Esos conectores que si metemos el cable de corriente, metemos un cable y con este ya podemos repartir un cable
para un motor y otro cable para el otro motor, ¿de acuerdo? Y como tenemos dos, entonces el cable marrón va un cable al interruptor, después va al motor. Y el cable azul pues va directamente al motor. Este cable va a este interruptor, ¿vale? Así tenemos así separados. Y tenemos muy fácil para instalar y conectar los cables de los dos motores, ¿de acuerdo? Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a desmontar el interruptor. Bueno, yo tengo ese interruptor. Hay interruptores de muchas clases, ¿vale? Bueno, vamos a quitar esa pegatina. Y primero lo que vamos a hacer, va un cable nos hace falta un trozo de cable, ¿vale? Para que sea del mismo color. Así que vamos a poner un trocito de cable. Un momentillo. Bueno, metemos aquí el cable. Voy a moverlo un poquito más para allá para que se vea mejor. Así. Vale, tenemos un cable. Vamos a pelarlo un poquillo. Yo lo pelo siempre con mechero. Esto. Este cable lo metemos aquí, donde está el cable marrón. Pam, cerramos y ya está sujetado. ¿De acuerdo? O mejor. Mejor que lo hacemos así. El cable. Esto de aquí. Y vamos, se quedó. Bueno, este ya lo tenemos. Así que más o menos podemos saber dónde va el cable. Ah, bueno, vamos a enseñaros así para que se vea. Bueno, el cable ahora tenemos que poner más o menos así. ¿De acuerdo? No se ve bien. A ver. Ahora sí. Bueno, tenemos que meter el cable aquí. Aquí el interruptor y al conector, ¿vale? Pues más o menos estará así. Lo cortamos. Pelamos el cable. Y este ya va directo para acá. Está sujeto. Ahora nos falta cortar el cable del motor, ¿vale? Así que un cable tiene que ir por aquí. Vamos a ver más o menos. Se ve, ¿no? Ahora. Bueno, el cable tiene que llegar, es que depende del interruptor, yo no sé qué interruptor vais a comprar vosotros. Le damos un poquito más de margen. Así que este llega hasta aquí, ¿vale? Así que lo cortamos aquí. Lo cortamos aquí. Va. Lo pelamos.
Bueno, ¿dónde está nuestro animal? Aquí vamos a meter el cable. Este va por aquí. ¿De acuerdo? Bueno, ya lo tenemos. Como ya lo tenemos, pues nada, nos toca cerrarlo. Pam. Bueno, aquí lo tenemos, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a pegarlo con cola caliente, ¿de acuerdo? Más o menos poner aquí. Echamos sin miedo. Y ahora ya dejamos más o menos así. Esperamos que cuaje el pegamento. Mientras tanto, ya podemos ya cortar el cable del segundo motor. El cable del segundo motor tiene que ir aquí, ¿vale? Así como este se reparte con el marrón, digamos que este es conector marrón y este conector azul, ¿vale? Vamos a pasar el cable por aquí, a ver más o menos cómo nos, cuánto cable nos hace falta, y nos falta más o menos este trozo. Más o menos así. Bueno, no tiene que ser, eso no es relojería, así que no hay que ser muy preciso. Si fuéramos relojeros, sí. Pegamos el cable. Pim pam pum. Abrimos el conector. Para adentro. Ahora lo único que nos falta es pegarlo un poquito con, para que no se mueva el cable. Uno aquí, otro aquí. Me tocaba. Bueno, pues ya está. Creo que podemos también pegar este cable aquí también. ¿De acuerdo? Lo tenéis claro, ¿no? Así que voy a repetir por si acaso que este es, digamos, conector del cable marrón, ¿vale? Y este es conector de cable azul. Cable azul va directamente, se conecta con el motor sin interruptor, ¿vale? Y el otro igual, va al otro motor. Lo que vamos a interrumpir solamente son cables de marrón, ¿vale? Este cable aquí marrón y este cable marrón que va aquí. No es nada,
no es nada complicado, ¿vale? Bueno, pues vamos ahora con la parte de aquí. Tenemos ese gancho es de 380 3 milímetros 8 décimas. Este va aquí, ¿de acuerdo? Dejamos bien atornilladito fuerte y ya tenemos el gancho para enganchar. Lo único que nos queda es ahora marcar la altura del agujero que vamos a hacer. Aquí tenemos 7 centímetros, ¿vale? A ver si se ve. Aquí tenemos 7 centímetros al centro del motor, ¿vale? Eso es muy importante. Tiene que ser la misma altura, igual que aquí. Bueno, yo tengo 7 centímetros, lo que pasa es que casi son 7 y medio, porque se tiene aquí una separación desde la escala. Bueno, pues vamos a usar este metro, tiene 7 y medio. Vale, pues 7 y medio vamos a marcar aquí. Aquí no se ve. Vamos a subir la cámara. Ahora. Bueno, que aquí tengo de 7 y medio. Aquí pone dos marcas. De aquí del canto tengo 4, ¿vale? We'll be right back.
¿Vale? Pues mira. Primer motor. Ya está rodando. Y el segundo motor está rodando. ¿De acuerdo? Como he dicho antes, esta parte, esa tabla, o esa tablilla, podemos destornillarla y ponerla más atrás. O si queremos meter más señuelos, la ponemos ahí detrás, o podemos poner en varias posiciones, ¿de acuerdo? Pues no hay mucho misterio sobre esta secadora, una cosa muy simple, bastante barata. Los motores, os dejo el link bajo el vídeo donde podéis comprar. Es que en esta página, en esta tienda, en AliExpress, esos motores tienen varias revoluciones, varias, ¿vale? Igual, la corriente igual. Son de 110 o 220 voltios, ¿de acuerdo? Bueno, antes, pues, como podríais observar, no es una cosa muy complicada, bastante simple, poco material, poca cosa. Podéis montar una secadora como esta, ¿de acuerdo? Mucho tenéis que tener bien en cuenta cuando vais a pedir los motores, que os aconsejo que sean con pernos metálicos, ¿vale? Que no sean de plástico. Son más resistentes y tenéis dentro rosca, podéis meter como esto. Aunque ya viendo los ganchos esos, se podría acortarlos para dejarlo más pegado a la tablilla esa. Porque ahora mismo me caben 2-3 señuelos de esos de 17, pero yo tenía montada esa para 3 señuelos de 21, por si acaso, porque también tengo señuelos de 21 centímetros de hand house, así que me cabían aquí 3 señuelos pasando esa tablilla para atrás, ¿vale? Más cosas, como he dicho en vídeo, esto se puede mover, se puede dar para atrás, se puede poner en cualquier sitio y supongo que os ha gustado esa idea. La idea se ha visto en YouTube, en un vídeo, y a base de ese vídeo, pues he construido esa maquinica un poco más simple, sin meterme más en, sin gastarme más dinero y más trabajo, ¿vale? Bueno, campeones, si os ha gustado el videaco, dejadme un like, un comentario, si tenéis cualquier duda. Seguidme por Instagram. Instagram siempre vais a estar más informados antes que os saque algún vídeo. Y por la calle no me seguís, ¿eh? Instagram sí, pero por la calle no. Y bueno, un saludazo. Adeu. Bonaneo.